Pues estamos, amigos, desde el Tianguis de Nueva Guadalupe. Quizás usted se está preguntando, ¿dónde puedo conseguir una vaca muy buena? Pues acá vamos a ver algunas de estas. La verdad que siempre me gusta venir por acá, Alex. Alex me está acompañando por acá. Aquí estamos, Cristian. Y es de que en ese Tianguis bien peculiar, Alex, fíjate que tienen muy buenas vacas. La mayoría que anda de 8 botellas. De 8 botellas hasta 18 botellas. Con esto quiero decir que son del primer parto, ¿vale? Hasta tercer parto, ¿vale? Vaya, Cristian, una pregunta que bastante se hace. ¿En cuánto anda en promedio una vaca con la cría que sea más o menos para dar leche? Fíjate que me ha asombrado lo mucho que vi una vaca de 15 botellas acá a $1,200. Está un poquito malo la plaza, se puede decir, para todo aquel que quiere vender, ¿verdad? Pero para los que quieren comprar, está bueno el tiempo ahorita. Está muy bueno, porque conseguir una vaca de 15 botellas, imagínate, el primero o segundo parto, es calidad, pues. Anteriormente una vaca de esta que te la podían dar en $1,300 o $1,400, ¿verdad? Ya, esto ha reducido bastante, Cristian. Y otra pregunta. ¿Qué medidas debo tomar para prevenir que me engañen o que me tomen del pelo en el tianguis con los animales malos? Seguro que nadie me va a dejar mentir, amigos. Aquí hay vendedores que compran y revenden ahí en el mismo instante. Que le ganan 10, $100, $200. En el caso de que es de checar bien la vaca, en cuanto a algunas enfermedades, Alex, es bueno que tú la ordeñes. Te fijes si es dura o blandita, dura de la vaca, que a la hora que lo tenías, pues se fijes también en los pezones de la vaca, si de los cuatro pues sale leche, porque a veces hay el que para que tenga mastitis y te quieran molestar, ¿verdad? Muy bien, es de tomarlo en cuenta para irte ahí. Sí, otra cosa que me gustaría mencionar es que a veces pasa, a veces hay vacas ciegas, oh. ¿Qué hay que hacer entonces? Pues acercársele un poquito. Tú le muestras la mano y no ves ninguna reacción, pues, es porque está choca. Sí, a veces pasa eso, ¿verdad? Otra cosa es que comúnmente los partos, fíjate, de la vaca suelen ver en los cuernos de la mamá. Ajá. En esto me refiero a todas aquellas que tienen cuernos, ¿verdad? Porque hay algunas que se nos tienen. Algunos se los borran, deliman, o quizás delinan. Ahí sale si es de segundo, tercero, cuarto o quinto parto. Buen tip, Cristian. No sabía que se podía ver en los cuernos cuando una vaca ha tenido que dos partos, primer parto, tercer parto. Es de llevarlo anotado para cuando vamos a comprar animales. Si no se lo pueden molestar, por eso es bueno que vaya con alguien que sepa, un amigo conocido que no lo vaya a molestar, ¿verdad? Es bueno que ustedes. Pues busque algo bueno, ¿verdad? Algo que también se puede mostrar de edad son los dientes. Fíjate que a mayor edad del animal se le van cayendo algunos dientes. De poco se fijan en esto, ¿verdad? De agarrar la cabeza y que como que muestre los dientes, ¿verdad? Sí, también se ve en el animal cuando ya está viejo y se lo quieren vender como... Es notable, sí. ¿Va? Pero por eso es de llevar a alguien que sepa de él. De animales para que no lo vayan a engañar, porque sí se da que engañan a la gente, ¿verdad? Con animales malos. Exacto. Algunos que me he usado por acá que vienen en esa ocasión, Alex, algunos cruces de animales lecheros, me refiero a animales encastados, usan mucho el que Jersey, Guansis, Brahma, Indio también, que quiero contar que usan también muy bueno, la verdad. Y siempre me sigue cuidando, ¿vale? Ver vacas con pezones, pero en este caso hombres muy cortas, que uno no les echa de ver que son buenas. En esta vaca, en esta ocasión, ves que es una ubre notable, ¿verdad? No son tan grandes ni tan pequeñas. Otra una duda que tengo, Cristian, ¿vienen animales puros a los tianguis? Fíjate que usualmente no es común verlos, ¿verdad? No vienen, ¿por qué? Por el precio, ¿verdad? Algo caro, también el animal se estresa. Si hablamos de animales puros, que el Jersey, el Holstein, y
quizás no, ¿verdad? Colores quizás se ven parecidos, ¿verdad? Colores se ven parecidos al Jersey, al Holstein, al Brahma, al Gir. Se ven colores parecidos, incluso al Girolando. No obstante, no hay animales puros. Acá no se andes. A veces si tú lo pides, en esta ocasión, que puedes verte con alguien, ahí sí, sería la única excepción, pero ahí no vienen animales así, ¿verdad? Entonces no es de creerse el cuento de que es un Gir puro, que le dejen este es puro. Sí, es que puros colores, amigos. No obstante, me cuentan que por allá por Santa Rafael Cedro, en una ocasión vieron a alguien que sí, vea. Llevaba animales. Pero pasa esto, ¿vale? A veces hay animales muy viejos, en ese caso de toros, animales que no sirven, ¿verdad? Animales de descarte, o en este caso vacas, que no te van a dar nada, ¿verdad? Hablamos de 5 o 8 botellas. Y si es una vaca pura no te sirve, o si hablamos de novillas, quizás la salte el toro, pero no hagan cría, ¿verdad? Quizás no entren en celo y tienen un problema, no han estado tratando con el veterinario, ¿verdad? Son cosas que se dan y por eso a veces algunos intentan aprovecharse, ¿verdad? Con eso no quiero decir que si alguien lleva un animal a venderlo y sea puro, que quiera molestar a la gente, no, ¿verdad? Son situaciones que me han comentado, ya las han vivido otros y las quiero compartir. Podemos hacer una dinámica, Cristian, que de los animales que hemos visto en el video, pues los amigos de El Salvador en el campo, la comunidad de El Salvador en el campo, nos digan qué precios más o menos darían ellos por los animales que han visto. Exacto, así que pueden dejar sus comentarios por ahí. Hay varias vacas que muestro por ahí. Los precios quizás oscilen desde los $1,000 a $1,300. Hablamos de vacas de 12 a 18 botellas. Cuéntenos ahí, amigos, qué les parece la vaca, qué precio daría usted, lo máximo. Hablamos de la plaza del tianguis de Nueva Guadalupe, a veces que tiene el tianguis diferente a la plaza. Próximo tianguis, para darles un adelanto, que vamos a visitar algún. Fíjate que un tianguis que tengo pensado para visitar es el de San Miguel, ¿verdad? No obstante, con una nueva temática. Ustedes se han fijado que se tiene que el Nuevo Guadalupe, hemos ido con una temática diferente para que ustedes puedan observar un poco mejor, ¿verdad? Los videos, así que poco a poco se va mejorando en eso, ¿vale? Así es, Cristian, les traeremos más material de aquí del Tianque de Nuevo Guadalupe. Estén pendientes, este es su canal El Salvador en el Campo. Hasta la próxima. Como el loro, ¿vale?